hablemos un poquito acerca de este tema, que la gente de la generación Z no son personas que les gusta lo íntimo. O sea, que al parecer no les gusta el SEXO. Discúlpeme, porque al parecer a quien no le gusta este tema son las redes sociales y ni siquiera me dejan decir la palabra en paz. Pero el tema es que día con día aparecen más noticias acerca de cómo la generación Z intima diferente, que sí, que no quieren más escenas íntimas en la tele, que les aburre ver este tema en el cine, que no se están relacionando con sus parejas con fines de esto. Porque pues sí, si le rascamos, motivos hay. Hoy en día hay mucha menos positividad del futuro y la gente genuinamente sabe que la vida va a ser compleja y está enfocada en otras cosas. Y pues sí, si a duras penas puedes pagar la renta, pues menos estás pensando en conocer gente para ir a intimar solo porque sí. Hay una rara situación donde los hombres y las mujeres al parecer están teniendo puntos de vista diferentes acerca de sus planes de vida, y que de paso lo interesante aquí es que esa diferencia cada vez parece ser más irreconciliable. Eso es todo un tema. Y primero que todo, nomás voy a otra vez disculparme con ustedes, gente hermosa de la generación Z, porque para mí esto es repetir una vieja novela. Gente mayor diciendo que la gente menor está arruinando las cosas que antes al parecer se hacían y ahora no. Y la verdad, la neta, es mucho, mucho, mucho más compleja. Pero miren, yo no soy de la generación Z y no voy a hablar por nadie en particular, y menos un grupo tan amplio como lo es la gente más joven que yo. Pero sí quiero hablar de esto desde una esquina que creo que vale la pena observar y platicar y dialogar. Y es que, sean ustedes de la generación Z o no, el cómo nos relacionamos de modos interpersonales cambió. Parecería que hoy en día, si quieres conocer a alguien para salir, tienes que pasar por las apps de ligue, y las apps de ligue en general son servicios un poco rotos. Y además es por el motivo más evidente de todos: el negocio de las apps de ligue se acaba el momento que tú encuentras pareja. Entonces piénsenlo, hay un incentivo financiero titánico para que te quedes ahí nomás dándole swipe y como que medio encontrando gente, pero no. Aunque me queda claro que hay historias de éxito en las apps de ligue, no quiero destrozarlas del total, nomás decir que las apps de ligue de hoy no son las de ayer. Pero también vivimos en la era de la información. Hay mucho de esto que tiene que ver con la comunicación de lo íntimo, que pues hoy en día es muy libre. Y miren, yo le doy la bienvenida a esto. Había cosas de esto, de lo personal y lo íntimo, que se comunicaba en las series, porque si no era ahí, ¿dónde? Que en mi época había este como dato de sabiduría acerca de las series, que tú sabías que la serie estaba como que ya perdiendo vapor el momento que de repente todo se comenzaba a volver mágicamente súper sexy. Te veo a los ojos, charmed. Entonces sí, por supuesto, si tú tienes tanto acceso a todo aquello, lo sensual, a veces literal en casa, pues entonces como que se pierden varios incentivos de ir a buscarlo por allá afuera. Pero ojo, porque esto no es un tema generación Z. Tan drástico ha sido el tema de los cambios del cómo nos conocemos, que hasta los antros están en problema. Volviendo al tema de las apps de ligue, desde que existen hay un sinfín de lugares que eran lugares para conocer gente que literal ya no existen. He visto gente muy mayor quejarse de que hoy en día toca identificar todo acerca de ti y que se pierde el gusto de estar nomás negociando eso cuando conoces gente. Pero es que, en últimas, el otro gran cambio es que somos muchas más personas en el mundo. Quiero que dimensionen que la gente que está estudiando ahorita vive en un mundo que tiene el doble de la población que cuando mis papás estaban estudiando. Por supuesto que las dinámicas sociales van a cambiar. Y lo interesante aquí es considerar que a lo mejor lo que tenemos es el mejor modo para organizarnos, conocernos en línea, prefiltrarnos, darle espacio y cabida a tantos nuevos modos del cómo compartir tiempo con la gente, que pues sí, tiene el efecto secundario que hoy en día la gente ya no se relaciona tanto desde el uña y mugre o el para siempre y hasta que ya no estés, sino que tenemos millones de grupos sociales donde a lo mejor estamos en uno y luego migramos a otro y luego cambiamos. Y luego con este grupo de gente desarrollamos unas dinámicas y con ese se desarrollan otras, y lo mismo para lo íntimo. Entonces, es capaz de algo ahí donde no es que la gente de la generación Z no quiera ver situaciones íntimas en el cine o en la tele, sino de que no están viendo cosas que representen el cómo nos relacionamos hoy, que quizás yo personalmente siento también que la cosa es así. No sé, me encantaría escuchar el que piensa la gente de la generación Z de esto, pero para mí todo esto son modo de reajustarnos con las nuevas dinámicas para organizarnos en un mundo con tanta gente, con tantos gustos, con tantos conoceres, con tantos saberes, y por consecuencia el que tengamos tantas vivencias diversas, porque eso es el mundo de hoy, un planeta diverso de gente y de experiencias. Porque es que justo es el tema. La gente joven, por definición, va a hacer las cosas de modos diferentes a cómo se hacían en mí o en generaciones anteriores. Y eso es lo bonito del vivir. ¿Cómo lo ven ustedes? Así las cosas, con las nuevas dinámicas sociales y los nuevos modos de comunicarnos que no existían hace meros 10 o 15 años. Interesante, ¿no?